100 palabras de Magda Bastida. Lo que parecía un regalo se convirtió en una caja de terror. El domingo pasado un paquete explotó en Salamanca causando la muerte de dos personas, sembrando miedo y favoreciendo la especulación. Algunos señalan se trata de un acto terrorista, otros más de un tema de cobro de piso, aunque las autoridades afirman pudiera tratarse de un asunto de índole personal. Lo cierto es que entre las suposiciones el delito de extorsión ha salido a relucir y desafortunadamente en los últimos sexenios ha cobrado fuerza. Durante los primeros tres años de Fox se registraron 4.966 carpetas de investigación. Con Calderón la cifra creció a 14.535. Con Peña se disparó hasta 20.576. Y en la actual administración, aún no se cumplen tres años y ya llevamos 22.974. Entendamos algo, la extorsión es un delito que no solo mancilla la libertad y la tranquilidad de las víctimas, sino que además refleja ese precario estado de derecho, en donde una autoridad no es capaz de garantizar la seguridad de la gente.